molt content, la veritat, que és una situació que per les dues parts buscàvem i bueno, estic molt feliç de poder continuar molts anys així en ma casa. Jo ho consideraria també un premi al treball, a la constància, al compromís en l'equip i en el club, que per mi és una cosa fundamental i necessària, i la veritat que molt satisfet. A mi me gustaría crecer de la mano con el club y afianzarnos como un Valencia ganador. Ese es mi objetivo, tener un Valencia pues que podamos disfrutar de temporadas como el final de la temporada pasada, que consigues un título, que consigues los objetivos, pues me gustaría que eso se repitiera. Y bueno, yo con esta renovación pues amplío mi compromiso para luchar con eso. Yo es que tengo una cosa mol asumida que crec que és molt important en el deport col·lectiu, i és que per mi la camiseta, l'escut, està per damunt de qualsevol situació individual. Entonces, ho tinc molt assumit. El València m'ha donat l'oportunitat de viure un somni, i jo pues, sí que és de veure que se passa mal quan un no juga, però crec que lo prioritari és la importància del grup, de guanyar partits, de tirar avant, i bueno, pues, quan no me toca jugar, pues intente donar el màxim des d'un altre punt de vista, però sempre preparat. Creo que esa es un poco mi situación, ¿no? que intento siempre pues, a la gente que llega explicarles lo que es este club, lo que significa ponerse esta camiseta, y que pues, por encima de todo está eso, el objetivo del equipo, de ganar partidos, de tener al Valencia arriba. Siempre eso está por encima de cualquier situación individual. Y esa es la clave de que pues, este Valencia lleva dos años cumpliendo objetivos, y esperemos que este año sigamos también. A veces los crecimientos muy, muy rápidos no se sostienen, pero yo creo que nosotros debemos de ir poco a poco, pero cada año dando un pasito más y que sea sólido y firme como equipo, y afianzarnos en eso, en ir creciendo. Entonces yo creo que estamos en el camino, ahora tenemos la posibilidad de dar un pasito más en Champions, vamos a dejarnos la piel por conseguirlo, y antes en el Villamarín pues volver a ganar allí, que se nos da bien. La clave es estar todos juntos, todos en la misma dirección, entender bien lo que pide el entrenador, y nosotros estamos convencidos, y bueno, yo creo que ya se está notando en esta última semana. Yo creo que hemos dado un paso adelante, que se está notando que está todo, que tenemos esa convicción, y bueno, estamos en el camino y a seguir afianzándonos, como digo.